pasar por aquí. Dejaste huellas para mí. No hubo amor tan grande así que aquel que diste tú por mí. Esa manera extraña de amarme. Te llevó al Calvario por mí. No lo puedo entender, sublime amor, pero soy feliz gracias a ti. You eres mi alegría. You completas mi canción. Mi eterno amor. Por un tiempo estuve perdido, pero encontré en ti mi farol. Las tinieblas quisieron apartarme de ti, la salvación llegó a mí. Sé que estás ahora viéndome y que sonríes y alegras por mí. Me arrepiento el tiempo que perdí, pero hoy yo vivo feliz. You eres mi alegría. You completas mi canción. Siempre serás mi eterno amor. You eres mi alegría. You completas mi canción. You eres mi refugio y fortaleza. You siempre serás mi eterno amor. Buenas noches, bienvenidos a una nuevo encuentro, mejor dicho, con el conflicto cósmico. Saludar acá a los que estamos por Zoom y a los que están por ahí por YouTube. Buenas noches, Pastor Daniel, Adriana, bueno, y tengo también a mi dos, vamos a decir, Cecilia por ahí. Feliz sábado, hermanos, bendiciones. Feliz sábado, Adriana. Bueno, estamos, a ver, vamos ahí a ver quién nos...
Bueno, tenemos gente que nos está mirando ahí por YouTube, pero obviamente que si no comentan no podemos saber quiénes son para saludarlos. Pero bueno, los saludamos a ellos de igual manera. Bueno, capaz que colocamos un himno más o un cantito más mientras esperamos a los demás hermanos que se están conectando. Tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a
montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existe el milagro. Cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos. Vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que soy. Las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existe en mí.
Bueno, buenas noches, ahora sí nuevamente, ahora sí, creemos que hemos solucionado los problemitas que teníamos ahí con la computadora. Hoy es sábado, la computadora tampoco quiere trabajar, así que bueno. Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente, podemos decir un feliz sábado, tenemos ya al pastor por acá que tenemos con el tema de hoy, y bueno, saludar nuevamente a la gente que está acá en Zoom, que se ha podido conectar. No sé por qué algunos me han dicho que no han podido conectarse con el programa, que han tenido problemas con el enlace, pero bueno, está, ya creo que hay algunos que ya se han podido conectar, también ahí los que están en YouTube. Y bueno, queremos saludar a Mabel Dayola, que está ahí feliz sábado, nos dice desde Zoom. Después tenemos también a Nancy Leguízamo ahí de Colonia, Pastor Daniel también nos saluda por ahí. María de la Raza, siempre conectada, también saludarla ahí. Miriam Gómez, también feliz sábado. Y bueno, y algún otro que está por ahí que no nos ha dejado su comentario y no lo podemos ver, pero sabemos que están por ahí mirando. Así que bueno, ¿les parece si comenzamos con una oración para tener el tema con el pastor? Así que bueno, inclinamos nuestro rostro, nos ponemos reverente y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este nuevo sábado que nos estás dando, Señor, este hermoso sábado que hemos comenzado estudiando tu palabra, Señor. Señor, te pido que tu Santo Espíritu esté aquí entre nosotros, principalmente que esté con el Pastor Díaz, Señor, que es quien tiene el tema de hoy de tu palabra, Señor. Damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Daniel. Ahora sí, después de los problemitas técnicos hicimos lo que la computadora quiso, así que ya está. Hola familia, hola Pablo, una hemorragia de placer estar con ustedes después de tanto tiempo. Pareciera que fueron 2 semanas que no nos vimos, ¿cierto Pablo? Más o menos. Sí, sí, pero no estabas de vacaciones, aclaralo porque ya la gente ya como que, ¿qué pasó? Que no viene mal, Pastor Díaz, que se tomó licencia, ¿no? No. Pero acá está Pablo, que no me va a dejar mentir. Así que vamos a tratar de estar las veces que podamos. Indudablemente estamos llegando al final del año y se hace lo que conocemos nosotros con el nombre de embudo. Tratamos de meter todo en un agujero así de chiquitito en la menor cantidad de tiempo. Mas Dios hace que el tiempo rinda. Así que estamos contentos nuevamente de estar juntos, familia querida. Bien. La semana pasada Pablo, el pastor Pablo comenzó, habló del tema del santuario. El tema del santuario es una verdad que va a marcar la plataforma para el tema de esta noche, ¿de acuerdo? El santuario hace la plataforma para el tema de esta noche. El tema de esta noche es el juicio final. Algunas cositas en relación al santuario. Primera cosa, la verdad del santuario es una verdad distintiva que tenemos los adventistas del séptimo día. Hay un santuario en el cielo. Pastor Pablo decía que Dios le dijo a Moisés que haga un santuario conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. En el libro de Hebreos también dice que hay un santuario que levantó el Señor y no el hombre, y que ese santuario tiene una finalidad. En ese santuario que había en el desierto, que era un modelo, figura y sombra del que está en el cielo, y para que uno entienda más o menos lo que la Biblia estaba queriendo decir, ¿alguna vez usted hizo imágenes de sombras contra la pared? Por ejemplo, el perrito, por ejemplo, el ganso, por ejemplo, el conejito. ¿Alguna vez hizo? A ver, los que hicieron pongan pulgarcitos para arriba, por favor, a ver. A ver, puedo ver los comentarios acá también de YouTube. Ahí está Pablo, Adriana por lo menos. Bueno, yo jugaba haciendo sombras con mis hijas cuando eran más chicas, ¿no? Ingrid también, te felicito. Ahora, cuando uno empieza a jugar con el tema de las sombras, usted va a ver que cuando hace, proyecta la sombra en una pared, simplemente vemos una imagen en una sola dimensión.
¿De acuerdo? No tiene ni altitud, ni profundidad, ni nada por el estilo. Solamente vemos una forma. Y cuando la Biblia dice que el santuario que fue hecho acá, en el desierto, conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte, y el libro de Hebreos dice que era figura y sombra del que está en el cielo, es simplemente un pálido reflejo del que está en el cielo. ¿De acuerdo? Más en esa visión que Dios le mostró a Moisés allá en el monte, Dios quería darnos una enseñanza vital. En el servicio del santuario había dos clases de servicios: el servicio diario y el servicio anual. En el servicio diario había muchas cosas que se tenían que hacer. Daniel capítulo 8, versículos 3 y 14, dice el texto bíblico. Vamos a buscarlo en la Biblia, ¿les parece? Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí un santo que, y otro santo que hablaba, y otro de los santos preguntaba a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Versículo 13 dice: ¿hasta cuándo va a durar el continuo sacrificio, la visión del continuo sacrificio? Nosotros leemos continuo sacrificio en la versión Reina Valera 1960, más en la traducción original, la palabra que utiliza para continuo sacrificio es la palabra tamid. Preste atención, marquen su Biblia, tamid en hebreo. La palabra tamid se la traduce al español directamente como continuo. Entonces, ¿por qué la Reina Valera 60 la traduce como continuo sacrificio? Acordate que no hay traducciones correctas, no hay traducciones puras. La traducción Casiodoro Reina y Cipriano Valera del año 1960 es la traducción de dos sacerdotes jesuitas. Entonces, no es perfecta. Vamos bien. Más, la palabra es tamid, continuo. Entonces, en los ritos diarios, acordate que había dos clases de servicio en el santuario: los ritos diarios y el rito anual. En los ritos diarios, todos los días, a la mañana y a la tarde, había que matar un cordero. Era una obra continua. Todos los días había que tener pan en la mesa de la proposición. 12 panes, uno por cada tribu. No podía faltar, era una obra continua. Otra cosa interesante, la menorá o el candelabro de los siete brazos nunca debía apagarse, debía alumbrar continuamente el santuario, una obra continua. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el altar del incienso. Después del sacrificio y luego que el sacerdote asperjaba la sangre de la víctima en la cortina, en el velo que separaba el lugar santo del santísimo, se prendía incienso, que era el símbolo de las oraciones de los justos, a la mañana y a la tarde, todos los días. Era una obra continua. De paso, en algún momento atrás yo también mencioné que los eruditos judíos identificaron las puertas del santuario con nombres. La puerta que comunicaba el lugar, el campamento con el atrio exterior, tenía un nombre. La puerta que comunicaba el atrio exterior con el lugar santo, otro nombre. Y la puerta que comunicaba el lugar santo con el lugar santísimo, otro nombre. Los nombres eran el camino, la verdad y la vida. Ahora, mirá qué cosa interesante. Todos los símbolos de esa obra continua apuntaban simplemente a una sola persona. ¿Quién era esa sola persona? Jesús. Jesús como víctima,
Jesús como intercesor o sacerdote y Jesús como juez. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo eso se hacía todos los días, pero una vez al año se conocía con el nombre del Yom Kippur o el día de la expiación, día de juicio. Si hay alguna duda, alguna cuestión que no queda claro, por favor, sentite libre de hacer las preguntas en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Yo voy avanzando un poquito, pero sentite libre. Si no te contesto ahora, por cuestión de tiempo, en la semana te vamos a estar respondiendo. Ahora, dos obras que se hacían en el santuario. Juicio, o sea, ritual diario, una obra continua, y una vez al año, la limpieza de todos los pecados que había en el santuario. Eso se llamaba Yom Kippur, o día de expiación, o el día del juicio. Y teniendo esa imagen en tu mente en este momento, vamos a introducir el tema que es el juicio final. Con autorización de Pablo, voy a compartir pantalla. ¿Me autoriza, Pablo? No sé si se ve la pantalla completa, Pablo, ahí. Sí, se ve perfecto, Daniel. Bien, bueno. Vamos directamente al tema de hoy, es el juicio final. En el tema del juicio final, yo quiero que prestemos atención a que está basado en la obra del santuario, ¿de acuerdo? Todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo se imagina que será el fin de su vida? Después de los 80, de los 90 o 100 años. Mi papá tiene como 7, 8 cirugías. Estuvo 3 infartos la última vez. Y las veces que nos comunicamos con mi padre me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy a vivir más de 100 años, me dice. ¿Cómo te imaginas vos cómo va a ser el fin de tu vida? Después de los 80, los 90 o los 100 años, como dice mi papá. ¿Qué te viene a la mente cuando se habla de ajuste de cuentas? Ya estuviste en un tribunal. ¿Quieres estar sentado en el banquillo de los acusados? ¿Te imaginas estar sentado en el banquillo de los acusados? Bueno, pero tanto los vivos como los muertos seremos juzgados según nuestras obras. Ahora, yo quiero que prestemos atención porque estamos viviendo en la actualidad en el gran día de la expiación del santuario celestial. ¿Y de dónde sacas eso, Daniel? Bueno, Daniel capítulo 8, versículo 3 y 14, de manera especial, versículo 14, dice que luego de 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado. Vamos bien. Nosotros vamos a dar por sentado algunas cosas y cualquier cosa, valga la redundancia, lo vamos charlando en el grupo. El día del juicio investigador, porque son 2300 años, comenzó el 22 de octubre de 1844. Vamos bien. Desde ese momento para acá, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y cuando Jesús salga, se va a terminar el juicio y va a venir a recompensar a cada uno según sus obras. Y en este momento estamos viviendo en el gran día de expiación en el santuario celestial. Y esa obra, la obra de preparación, tu preparación, mi preparación, es una obra individual. Usted escuchó una y otra vez que la salvación es personal. Bueno, Dios nos quiere recordar que la obra de preparación es una obra individual. No somos salvos en el grupo, no somos salvos en forma corporativa. Cada uno de nosotros debe ser probado y hallado sin mancha, sin defecto o cosa semejante. Y esta es una cosa que tenemos que tener claro. ¿Por qué alguna vez usted se preguntó, por qué los inocentes sufren? ¿Por qué si yo hago bien las cosas
me pasa esto, tengo problema con el trabajo, por ser fiel al sábado, tratar de buscar hacer las cosas como Dios manda, siempre algún problema. ¿Se cuestionó alguna vez, tuvo esta clase de interrogantes? Si es así, poné, a mí me pasó, poné en los comentarios, a mí me pasó. Bueno, yo quiero que sepas una cosa, ser cristiano sin ninguna dificultad es fácil. Cualquiera va a querer ser cristiano en esas condiciones. Mas si nosotros queremos estar en el reino de los cielos, tenemos que ser probados. Porque sin la prueba, nosotros no nos capacitamos para entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes esto? Mira, solemnes son las escenas unidas a la gran obra de la expiación final. Ya falta poco para que el juicio pase a otra etapa más decisiva. Y la Biblia presenta la realidad del tiempo del juicio final. Algunas cosas que vamos a tener en cuenta. Dicho sea de paso, aquellos que quieran los resúmenes de todos los temas que ya se estuvieron dando, pónganlo en el grupo, de WhatsApp. Yo quiero todos los resúmenes, ¿de acuerdo? Yo quiero los resúmenes. Si nos estás siguiendo en este momento por YouTube, pon en los comentarios, quiero los resúmenes. Bueno, los resúmenes están hechos en PDF interactivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada vez que usted completa el PDF, usted se lo devuelve a Pablo, Pablo lo corrige y se lo devuelve nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces usted lo va a poder completar en la computadora, lo va a poder completar en el celular. En la lección esta, vamos a ver cómo la Biblia presenta la realidad de un tiempo de juicio final. Punto número uno, el Señor vendrá a juzgar la tierra. Según Primera Crónicas capítulo 16, versículo 33, dice, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Si vamos más adelante, en Salmos 96, 13, dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hay un poquitito más dando vuelta las hojas. En Salmo 98:9 dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Punto número uno que hay que tener en cuenta en relación al tema del juicio, el juicio en el tiempo del fin. El Señor vendrá a juzgar a la tierra. Mira, hay algunas oraciones en la Biblia. El Padre Nuestro vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo católico también habla de esto. Punto número uno. El Señor viene y viene a juzgar. Qué palabrita que nos pone un poco incómoda, ¿no? Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Punto número dos, Dios juzgará al justo y al impío, al justo y al perverso. Punto número tres, ahí nomás en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá juicio todas las obras. Ay, ay, ay. Esto, ¿sabes qué me recuerda? Cuando yo era estudiante en la universidad, yo estaba en el internado y a veces uno quería, después de tener muchas actividades, mucho estudio, mucho trabajo, quería darse una vueltita a la tarde, a la nochecita, ¿no? Y teníamos que sacar un permiso de salida. Era como una libretita. Tenía el logo de la universidad y tenía dentro de qué horario a qué horario nos daban permiso y tenía que tener la firma del preceptor. Pero delante, donde estaba el logo, tenía el logo de la universidad de Antista del Plata y una frase.
La frase decía de la siguiente manera: vive entre los hombres recordando que Dios te contempla. Entonces, acordate de esto en este punto. Dios traerá a juicio todas las obras. Siguiente punto. Hechos 17:31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos los que, a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ya tiene un día de juicio, ya estableció un día de juicio. Cuando Pablo estaba hablando con Félix, le dijo, Hechos 24:25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquel gobernante, al escuchar de un juicio venidero, se asustó, se espantó, dice la Biblia. Pero Dios quiere recordarte, Dios quiere recordarnos que va a haber un juicio. Siguiente punto. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, vos, yo, cada ser humano, vamos a compadecer ante el tribunal de Jesús. Mira, el Señor vendrá para ejecutar sus juicios. En el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, que tiene un solo capítulo, los versículos 14 y 15, dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es lo que nos está recordando acá Enoc? Que el Señor vendrá para ejecutar su juicio. El juicio tiene tres etapas. Y acá la vamos a ir viendo así rápidamente. Tenemos el juicio investigador, primera etapa, el juicio comprobatorio, segunda etapa, y el juicio ejecutivo, la tercera etapa. Cuando uno va a la Biblia, y lo vamos a mencionar rápidamente, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, dice que la hora del juicio, vi volar por el medio del cielo a un ángel que iba llevando el evangelio eterno, y proclamó diciendo, la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de agua. Mira qué cosa interesante cómo comienza el texto bíblico, ¿no? Comienza diciendo que la hora del juicio ya había llegado. Está efectuándose en este momento esa primera parte del juicio o el juicio investigador. Comenzó en el año 1844, en manera especial el 22 de octubre. Y según Daniel capítulo 8, versículo 14, terminará un poco antes del regreso de Jesús. Ahora es tiempo de abandonar el pecado. Ahora es tiempo de arrepentirse y buscar a Dios. Usted puede ser transformado, puede ser cambiado. Jesús está a tu lado en este momento. Y si Dios está permitiendo, y si vos estás escuchando este mensaje de juicio, es porque Dios está permitiendo y Jesús está a tu lado y Dios desea que sepa que estamos viviendo en instancias finales de la historia de este mundo. Él te va a abrazar y Él te va a hacer la persona más feliz. Pero tenés que aceptarlo, tenemos que buscarlo. Primera etapa, el juicio investigador. ¿Cuándo comenzó? 22 de octubre de 1844. Segunda etapa del juicio, comprobación. Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La segunda parte del juicio, o juicio comprobatorio, comienza cuando Jesús retorna a la tierra y los salvos somos llevados con él para estar con él en el cielo por 1000 años. Y luego de los 1000 años desciende la santa ciudad, ¿sí? Y ahí va a comenzar la siguiente fase. Pero antes de adentrarnos a la tercera fase, yo quiero que prestemos atención a la segunda fase, el juicio comprobatorio. Cuando lleguemos al cielo y estemos con Jesús durante el 1000 años con él, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sorpresa vamos a tener? Mira, la primera sorpresa, y ojalá que sea así, usted estará allí, usted se va a pellizcar, se va a mirar, no va a terminar de creer y dijo, y va a decir, llegué al cielo, lo logré. Primera sorpresa, usted estará allí. Y los que están soñando que esto sea realidad, pongan letras mayúsculas ahí en el YouTube, ponga acá en el Zoom, ponga también en el grupo de WhatsApp, amén, amén, amén. Segunda sorpresa. Personas que usted creía que no irían al cielo, podrían estar allí. ¿Usted conoce a alguien, que tiene un carácter especial, que cuando lo ve que va a venir se cruza de vereda, que tiene miedo de enfrentarlo y que usted dice, no, este nunca va a ir al cielo? Bueno, segunda sorpresa, puede ser que haya una persona difícil en este momento, o un malhechor, o alguien que hizo tanto, pero tanto daño que usted ni llegue a imaginarse que puede estar en el cielo. Bueno, la segunda sorpresa, puede haber muchas personas que usted creía que no iban a estar en el cielo, pueden llegar a estar allí. ¿Y por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Nadie pecó tan, pero tan grande que el amor de Dios no lo haya alcanzado. Y hasta la última milésima de segundo, el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de las personas, porque Dios nunca se cansa de salvar. Y los que están de acuerdo con esto, pongan amén. Tercera sorpresa. Personas que piensas que irán al cielo no estarán allí. Y usted puede llegar a pensar, che, acá no está el pastor Daniel. ¿Qué pasó con el pastor Daniel? Hablaba tan lindo de la Biblia y no llegó acá al cielo. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros nos hacemos en imágenes de las personas, pero el único que ve el corazón es Dios. A lo mejor Daniel o algunos otros que tan fuerte lucharon para el avance de la obra, tenían un pecado que acariciaban en lo oculto y no pudieron vencer. Y muchos de ellos, por no haber dejado que Dios le dé la victoria, no van a estar en aquel día. Qué triste que va a ser, ¿no? Tres sorpresas. Volvamos a la tercera y última etapa del juicio, y sería el juicio ejecutivo. La primera etapa es juicio investigador. Comenzó el 22 de octubre de 1844 y va antes de la segunda venida de Cristo. Segunda etapa del juicio, juicio comprobatorio. Comienza desde que Jesús nos lleva al cielo por 1000 años. ¿Sí? Tercera parte del juicio, luego del 1000, el juicio ejecutivo. ¿Qué es esto del juicio ejecutivo? Si usted va a Mateo 25, el juicio a las naciones, cuando Jesús separa a los cabritos de las ovejas, le dice, vení bendito de mi padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve extranjero y me recibiste, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y nosotros les vamos a preguntar, ¿y cuándo hicimos todo esto? Y Jesús va a responder, en la medida que lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Y luego se va a dirigir a los cabritos y le va a decir lo mismo: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste beber, porque fui extranjero y no me recibiste, en la cárcel y no me visitasteis. ¿Y cuándo lo hicimos? Cuando no lo hicisteis a uno de estos, los más pequeños, a mí no lo hicisteis. Y luego viene el ajuste de cuentas. A los que se portaron bien, a los que tuvieron obras de misericordia, van a heredar la vida eterna. Y aquellos que no hicieron esto con los más pequeños, como si lo estuvieran haciendo para Jesús, al castigo eterno. ¿Te das cuenta? Todo esto sucederá después del milenio, cuando la santa ciudad descienda del cielo y todos los impíos resuciten, porque será la segunda resurrección, la de los injustos. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Satanás va a intentar tomar la santa ciudad. Va a tentar a los malos que resucitaron, mas Jesús va a aparecer sobre sus muros. Y Satanás y todos se van a inclinar y van a decir: justos son tus juicios. Pero el pecado lo único que hace es hacer el mal. Se van a levantar de sus rodillas y van a intentar tomar la santa ciudad nuevamente. Y Dios, Jesús, va a dar la sentencia y va a caer fuego del cielo y los va a consumir. Qué triste, ¿no? Pero esa es la parte del juicio que falta. Las dos primeras, la única parte que se cumplió recién es el juicio investigador. Cuando Jesús regrese, va a comenzar la segunda parte, el juicio comprobatorio. Y después de los 1000 años, cuando Jesús quiere establecer la sede de su reino acá en la tierra, va a venir el juicio ejecutivo. La santa ciudad va a descender. Y en ese momento, se va a producir la sentencia. La Biblia dice bien clarito, Mateo 25, a los justos les va a decir: vení benditos de mi Padre, y a los impíos les va a decir: apartaos de mí, malditos de mi Padre. Y el fuego va a consumir todo el mal, y será purificada la tierra, y Jesús creará un suelo nuevo y una nueva tierra, y comenzará la tan soñada vida eterna acá en este planeta purificado. Familia querida, hay que prepararse porque el tiempo es rendir cuentas, ¿no? La Biblia dice: ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o malo que había hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos vamos a comparecer. No solo los malos, nosotros también. Porque el tema del juicio no tiene que ver con lo que hiciste bien o hiciste mal. Tiene que ver si Jesús es bueno o es malo. Si Jesús es justo o injusto, porque lo que está en tela de juicio en este momento es el carácter de Dios. Mas Dios quiere manifestarse también en tu vida. Por eso te tenés que preparar, porque hay que rendir cuentas. ¿Cuáles son las 3 cosas que se realizará en la primera fase del juicio? Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuáles son las 3 cosas que se van a realizar? Primero, hay un recordatorio de que la hora del juicio ha llegado. Segundo, es en ese gran recordatorio me dice que tengo que tenerle miedo, temer a Dios como respeto y darle gloria. ¿De qué manera? ¿A quién hay que darle gloria? Al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Si uno presta atención a esta última parte del texto bíblico, es como un recordatorio del 4º mandamiento. En el libro de Apocalipsis se mandó a que los ángeles sujetaran las 4 esquinas de la tierra hasta que los números de los escogidos fueran sellados. Cuando yo voy al libro de Isaías, me dice: ¿cuál es el sello de Dios?
Isaías dice, ata el testimonio y sella mi ley entre mis discípulos. El sello de Dios está en la ley. ¿En qué parte de la ley? Éxodo 20, del 8 al 11. Es un recordatorio. Aquel que creó los cielos y la tierra. Recordatorio del cuarto mandamiento. ¿Y por qué es el sello de Dios? Porque tiene tres cosas que tiene todos los sellos. Nombre. ¿Qué más tiene? Jurisdicción. ¿Y qué más tiene? Título. Nombre Dios. Jurisdicción los cielos y la tierra. Y el título, creador de todo lo que existe. ¿Quién ayudará en el juzgamiento durante la segunda fase del juicio? ¿Vos no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Vos no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Cuando estemos en el cielo por 1000 años, vamos a juzgar, vamos a abrir los registros con el mismo creador. ¿De acuerdo con qué ley todos serán juzgados? Voy al libro de Santiago, capítulo 2, del 8 al 10, y dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas y cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Las matemáticas de Dios dicen que 10 menos 1 es 0. O guardo todo o no guardo nada. ¿De acuerdo a qué ley seremos juzgados? A la ley de la libertad, a los 10 mandamientos. ¿Qué dirá Jesús al terminar la obra de purificación del santuario celestial? Cuando Jesús ya esté terminando la obra de purificación, deje de interceder. Él va a venir a buscarnos. ¿Y cuáles van a ser sus palabras? Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Él nos está diciendo que nos tenemos que preparar ahora. ¿Y de acuerdo a qué recibirá cada uno la sentencia en el juicio? Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de sus padres con sus ángeles. Entonces, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De acuerdo a qué pagará? A la obra que hicimos, si fuimos buenos, tuvimos buenas obras o malas obras. ¿Cuál es la certeza de los que permanecen firmes hasta el fin? Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús está a las puertas, Él va a venir. Este es el momento de prepararnos. Y aquellos que se quieran preparar, digan en este momento, acepto a Jesús como mi Salvador. Acepto poner mi vida en sus manos. ¿Quién se quiere preparar? Ponga solamente en letras mayúsculas la palabra acepto. Todas las personas estarán en breve, todos nosotros delante de Dios. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea culto, analfabeto, sea cantante, artista, juez, abogado, médico, presidente, político, líder religioso, no sé, lo que se te venga a la mente, todos los seres humanos estaremos delante de la presencia de Dios. Vos vas a estar delante de la presencia de Dios para recibir la recompensa de acuerdo a los hechos, sean buenos o sean malos, porque Dios va a juzgar todas las obras, inclusive las que están escondidas. ¿Qué tipo de obras acostumbras a esconder? ¿Las buenas o las malas? A propósito, ¿estás haciendo muchas cosas equivocadas? ¿Te estás equivocando constantemente? Pensá en este momento en todo lo que, en todas nuestras equivocaciones. Esas cosas que le hicimos a nuestro esposo, a nuestra esposa.
ella sabiéndolo o no, o desconociéndolo a espaldas de ellos. Con todas esas cositas, Dios va a traer a la memoria en aquel día del juicio. Pensá en todo esto y recordá lo siguiente: no podemos esconder nuestros pecados de Dios. Podemos ocultarlos de los hombres, pero Dios registra todos los libros de los cielos. Y Él va a traer todos esos registros, todas esas cosas, en el momento del juicio. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es entrar en este momento en íntima comunión con Dios. Conversar seriamente con Jesús. Contale tu problema, de tus debilidades, de las cosas que te cuesta vencer, de tus malos hábitos. Porque para Él no hay nada escondido. Y lo que no recuerdas, pedile misericordia para poder confesarlo. Porque cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Familia querida, por la divina gracia de Dios, yo deseo temer a Dios, darle toda honra y gloria y adorarlo con todas mis facultades físicas, mentales y espirituales. Hoy decido que Dios sea primero en mi vida. Y los que y aquellos que desean dar la misma, tomar la misma decisión, ponga acá abajo: acepto. Acepto prepararme para ir al cielo. Acepto prepararme para enfrentar el juicio tranquilamente, porque tengo un abogado que no me va a dejar solo. Si ese es su deseo en esta noche, ponga con letras mayúsculas: acepto. Y teniendo eso en mente, yo quisiera tener una palabra de oración. ¿Me acompaña? Querido Padre que estás en los cielos, el solo hecho de pensar de que hay un juicio y de que todas las cosas, inclusive las ocultas, van a ser presentadas delante del tribunal, qué vergüenza que nos da, Señor. Pero también tristeza. Y nosotros queremos tener la seguridad de que cada uno de esos pecados confesados y abandonados por el poder del Espíritu Santo son perdonados por ti. Para que en aquel día, cuando enfrentemos el juicio, tengamos la seguridad de que fuimos perdonados. Y que tú nos vas a dar lo que merecemos, la vida eterna. Hay muchos que están tomando decisiones en este momento. Hay muchos que estamos tomando esas decisiones. Ayúdanos a no desaprovechar la oportunidad que estás poniendo hoy delante nuestro. En el nombre que está sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga grandemente, familia. Ahora sí. Gracias, Pastor Daniel, por el tema de hoy. La verdad que fuerte como cadenazo los dientes, dicen a veces, ¿no? Pero qué real, ¿no? Qué real. Si tendremos que prepararnos todavía, nos falta. Por lo menos personalmente me falta bastante prepararme para llegar a ese momento tan maravilloso que nos nombraba hoy, ¿no? Así que bueno, gente, quien tenga preguntas lo pueden hacer por medio de los grupos, de los distintos grupos que están. Y bueno, nos estaríamos encontrando el viernes que viene. Vamos a ver si tenemos al pastor Daniel o al pastor Pablo, a ver cuál de los dos quiere la licencia ese día. Así que bueno, nos estamos reencontrando dentro de unos días. Entonces, terminamos. Y no se olvide que el próximo tema son los libros del juicio. Ese tema me gusta, lo estuve hojeando por ahí arriba, hoy estaba bastante interesante. Así que bueno, no dejen de compartir la programación por YouTube, pueden entrar en YouTube, ahí el que no lo tenga,
me lo puede pedir y se lo paso el enlace para que lo puedan compartir con las demás personas. Y bueno, gente, nada, gracias a Dios que pudimos reunirnos. Y bueno, nos despedimos con un canto. Son los libros del juicio. Y sí. Delante de tu rostro.